¿Por qué no lo vas a ver? Él te quiere mucho. No, don Lauro. No quiero. ¿Piensas quedarte así toda la vida? ¿Sin hacer nada? ¿Sin ver a nadie? Don Lauro, ¿usted cree que alguien, me quiera ver así? Rodrigo, hay gente que te quiere, que te extraña y que te podría ayudar. No, no. Yo no quiero que nadie, me vea así. Tengo el rostro deshecho, soy un monstruo. Un monstruo. ¿Y entonces qué piensas hacer? Vengarme. Vengarme. Vengarme del hombre que me hizo esto. Y me convirtió en un monstruo. ¿Y, sabes quién fue? Sí. Entonces vas a ir a la policía, ¿no? No. No, don Laura. Primero, tengo que ver cómo logro mejorar mi rostro. Después, me voy a vengar. Me voy a vengar personalmente de Federico Cantú. A ver. ¿A poco todos estudian en la misma escuela o, solo son amiguitos cariñosos? Sí, papá. Pero Megatron me tiene que no. Bueno, casi, señor. Mire, le presento a Mónica. Hola, mucho gusto. ¿Quieren que les cante? Ah, asumo que me encanta cantar. Amo cantar. Entonces, yo me imagino más adelante estando en los escenarios con todo el mundo cantando. ¡Me encanta! Y bueno, le presento acá a su amigo Roger, que la anda defendiendo, ya ve cómo. Roger Guzmán. Bueno, y le presento a la Chabelita también. Hola, gracias. Ay, gracias. Oye, pues ya haciéndole la competencia aquí a la prima cantante, yo les presumo que yo voy a ser una gran, bailarina. Yo estudié ballet toda la vida ahí. Y los voy a invitar a todos a mis presentaciones cuando sea súper famosa. Sí. ¿Y él es un viejo? Bueno, para rematar, aquí le presento a Natalia. Ella estudia ecología y creación de los platitas. Conservación del medio ambiente. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Y yo soy Elena. Yo también les voy a presumir que yo voy a ser una actriz súper famosa. Me voy a ver en la televisión, en comerciales. Y bueno, pues ya no le presento acá a la Leti porque ya la de conocer requete bien, ¿no? Sí, mi papá ya me conoce perfectamente y sabe que quiero ser una diva, rica, famosa y que me reconozcan en todo, el mundo. Y pues sí, somos nosotras tres sus compañeras y estamos en la misma escuela. No, pues, ¿sabe qué? ¡Salud por las futuras estrellas! Oye, Lente, ¿tú no tienes novio? Uy, si les contáramos, ¿verdad, Elenita? Tiene dos, ¿no? ¿Quién te ¿Quieres tres? No manches, Leticia, qué vacío su papá. ¿No viste la cara de mi mamá cuando Isabel dijo que tú tenías novio? Juré, que te ibas a chorote. Pero ¿cómo con tus papás? Hay como, tensión, ¿no? Pues es que no les digo que anoche fue que me descubrieron de, mi disque boda y todo eso. Se pelearon horrible, ¿no sabes? A ver, ¿y cómo, por qué se pelearían? Pues porque mi mamá, como siempre, quiere imponer la ley y castigarme y pues mi papá no la deja. Pero ahora por eso es que Silvita me tiene que acompañar a todos para mi mamachita. Y se ve que tú estás bien clavada con Jorge, ¿verdad? Ay, sí. ¿Sí? Es que no saben, es un lindo, me encanta.
conquisté. Ay, te encanta. Yo te lo regalé. Ay, aburrido. ¿Y tú qué onda con Roger? Miren, aunque no lo crean, se ha portado de lujo. No, no saben, ahora es como más amable, más atento, súper lindo y todo, pero no sé. Es como otro rollo totalmente diferente, pero no puedo gozar con él. La verdad, yo no me dejo de pensar en lo que... Bueno, pues en un ratito, porque si no mañana no me levanto a la grabación y ¿para qué quieres? No. Oye, oye, Elena, pero ¿y tu trabajo en locación qué? ¿No tenías que trabajar hoy? Mire, pues es que lo estuve pensando y yo creo que voy a renunciar. No, sí, pues me van a pagar más lana acá y pues voy a vivir mejor, yo creo. Entonces, los desvelos y todas esas cosas, la verdad ya me tenían con dolores de cabeza y no podía estar bien. Entonces, pues mañana les voy a hablar o... voy a tener que ir y hacer algo, no sé. ¿Cómo ven? Ay, Elena. Mira, aguas, porque... digo, lo del comercial va a ser muy buen dinero y todo, pero... te va a durar un ratito y después... ¿qué? No, supongo que sí tienes razón, pero... pues así puedo concentrarme un rato en mis estudios, ¿no? Ay, Elena. Buena onda, no manches, ni con todo lo bonita que te ves hoy. O sea, pareces compañera de... ¡qué rato!